se autoriza la creación de la Escuela Secundaria Federal Plutarco Elías Calles, con una clave es 347-37, ubicada en la cabecera municipal de Huejotzingo, Puebla, que representa para la ciudadanía la urgente solución a las necesidades de educación media básica de los jóvenes que tienen el deseo de superarse para servirse a sí mismos, servir a la sociedad de Huejotzingo y a México. Durante los 40 años de servicio a la comunidad han regresado 38 exitosas generaciones. Actualmente nuestra escuela cuenta con 1.048 alumnos en sus dos turnos y una plantilla de personal de un total de 85 profesores. Contamos en este plantel educativo con 6 tecnologías, las cuales son industria del vestido, estructuras metálicas, ofimática, computación, dibujo técnico, banda de música, grupo de danza folclórica. Asimismo, con esto, estudiantina, los cuales han participado en diferentes eventos en la comunidad y en la ciudad de Puebla. Actualmente, nuestra escuela fue dotada del equipo y programas de habilidades digitales para todos, HDT. Dicho programa fue inaugurado en el mes de septiembre del año 2010 por el entonces gobernador del estado, licenciado Mario Marín Torres. Actualmente es dirigida por el maestro Rubén Vázquez Elías y en la subdirección del turno matutino, profesor Luis Enrique Martínez Zúñiga, y su director del turno vespertino, profesor Daniel Ascensión Loaiza. Un aplauso para esta escuela secundaria Plutarco Elías Calles. Con esa gallardía, juventud, demuestran el dinamismo de estas niñas. Es así como la Escuela Plutarco Elías Calles hace su presencia en este evento cívico, social. Les pedimos un fuerte aplauso. Hace su arribo la banda de música de la Escuela Secundaria Federal Plutarco Elías Calles. Un aplauso, fuerte el aplauso a esta demostración que nos muestra la organización, equilibrio y coordinación de nuestros estudiantes en el municipio de Huejotzingo.
felicidades a los jóvenes por esta demostración de disciplina y coordinación durante esta tabla rítmica. Muchas gracias. Felicidades a los jóvenes señoritas por estas acrobacias realizadas. Fuerte aplauso. Se siente la energía de estos jóvenes. Aún resuena el nombre de la escuela Plutarco Elías Calles durante su traslado frente a esta presidencia municipal. De los jóvenes se nota durante su presencia de este desfile. Las artes marciales como disciplina forja el carácter de nuestros jóvenes, ayuda a su desarrollo, ingresó al colegio franco anglo-mexicano, pero por razones económicas interrumpió sus estudios. Trabajó como distribuidor de calzado en los estados de Puebla y Tlaxcala, en los que trabó contacto con obreros textiles que después organizaría en contra de la dictadura porfirista. En 1908 apoyó la candidatura del general Bernardo Reyes para la vicepresidencia del Partido Nacional Democrático. Al salir Reyes del país, se afilió al movimiento antirreaccionista de Francisco I. Madero y fundó Club Político Luz y Progreso, así como el periódico No Reelección, en el que escribía su hermana con el seudónimo de Marcos. Fuerte el aplauso a la ESMAC, Escuela Secundaria Maximino Ávila Camacho. Muchas gracias por su participación. Basada en formación científica y tecnológica, misma que ha impulsado y demostrado con logros importantes a nivel nacional e internacional. CECIT, plantel Huejotzingo, actualmente ubicado en Boulevard Huejotzingo, Aeropuerto, número 2152, cuarto barrio de Huejotzingo de Nieva. Fue creado el 21 de septiembre de 2011 con la finalidad de brindar educación propedéutica y tecnológica de calidad con cobertura y pertinencia social mediante el desarrollo de habilidades y competencias de nuestros estudiantes. Con una visión humanista, científica, conscientes de la protección y el cuidado del medio ambiente, que permite a los estudiantes su inserción a la educación superior o al ámbito laboral, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. Impulsamos a los jóvenes a través de diversos proyectos para su desarrollo integral por medio de las actividades de emprendedurismo, generación de proyectos científicos y tecnológicos. Hace su arribo frente a este Palacio Municipal la Escuela Normal Adolfo López Mateos. Fuerte el aplauso para los futuros profesores de esta comunidad.
Thank you.